Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le acerca la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, vamos a revivir los mejores momentos de la raza Brafford durante el transcurso de la Exposición Rural de Salta 2016. Dialogamos con el jurado que tuvo a su cargo la elección de los mejores reproductores de la región. Además, conversamos con el presidente de la Asociación Argentina sobre el momento actual de la raza y los planes a futuro, que incluyen el lanzamiento de un vino propio y una hamburguesa exclusiva con su nombre. También dialogamos con titulares de cuatro de las mejores cabañas de la región, que obtuvieron importantes premios en la exposición patrocinada de Salta. Finalmente, conversamos con uno de los titulares de las cabañas asociadas del NOA, que este año llevarán a cabo su remate anual el próximo 13 de octubre en el establecimiento Santa Teresa del Arenal, en Rosario de la Frontera. A continuación, el diálogo con Roberto Amalfi, un reconocido referente de la raza Brafford que ofició de jurado en la última edición de la Exposición Rural Salteña. Destaca a continuación la excelente calidad genética de los reproductores ingresados. Yo creo que bien, un buen nivel, con mayoría de los animales con un biotipo para adaptarse acá a la zona de Salta. Y bueno, el Brafford está teniendo un buen crecimiento en todo el país y lógicamente tiene su lugar también acá en la ganadería salteña. ¿Qué nos puede decir tanto de hembras como de machos que se han presentado acá en estas pistas? Yo creo que las hembras, había hembras muy femeninas, de buena caracterización racial, largas, carnudas, de buena estructura. Y el macho también, macho con buena circunferencia glutal, de buen ancho, buena estructura. Todos animales con pelo corto, que es lo que yo busco para que se adapten al clima de Salta. ¿Y qué es lo que hoy se está buscando dentro del patrón racial de la raza para que realmente sean animales funcionales acá al norte argentino? Como vos lo dijiste, funcionales, es decir, que tiene que tener una función, un desplazamiento lógico para poder caminar, para poder servir a las vacas en esta zona. Y a su vez, bueno, tenemos que buscar calidad carnicera, ancho, precoces, de buena adaptación al trópico. ¿Y la raza Brafford está en condiciones realmente de ocupar los espacios que está buscando la ganadería tener acá en la región? Yo creo que sí, es una de las razas llamadas a trabajar en los trópicos. Se está trabajando en eso, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a actitud carnicera, hembras femeninas, buenas madres. Se está trabajando en eso y yo creo que es el camino para instalarse definitivamente la raza Brafford acá en el norte. Seguimos en Salta Agropecuaria y a continuación el diálogo con el presidente de la Asociación Brafford Argentina, Alberto Colombres Garmendia. Con él hablamos acerca del excelente año de la raza Brafford y también nos anticipa el próximo lanzamiento de un vino con esa marca y también de una hamburguesa Brafford. La verdad que este año para la raza Brafford fue un año excepcional, se lo está viendo en todos los remates y en todas las exposiciones que está viendo en el país, tanto en el NOA como en el NEA y en la zona central. Realmente se remates muy ágiles, hay muchos compradores, hay muchas ganas de invertir en el sector y en lo particular en lo que hace a Brafford también, ¿no? La gente está buscando Brafford y eso se lo ve también en los promedios que vienen haciendo, por ahí precios muy superiores a otras razas, en Palermo se logró el mayor precio y bueno, y creo que es una tendencia y eso va de la mano también de la necesidad de poblar campos en el NOA.
sobre todo Salta, Santiago del Estero, tiene muchísimo para crecer. Hay que poblar campos, la gente está reteniendo vientres y por suerte está eligiendo Braford. Y a nivel institucional, bueno, este año se ha vivido la Internacional Braford en nuestro país, bueno, han tenido precios excepcionales en Palermo. ¿Esto qué significa para la institución, para la asociación en general? Y bueno, significa lo mismo que está significando para el sector, ¿no? Creo que vienen muchos años, para muy buenos años para la institución. Esto nos va a permitir, por supuesto, poder tener más presencia, más recursos para todo lo que es la difusión de la raza. Pero sobre todo, yo creo que no hay mejor difusión para la raza que estas exposiciones, cuando uno viene y ve el nivel de los animales, ¿no? En el caso ahora de la exposición de Salta, es la exposición patrocinada que tenemos en el NOA, es decir, la exposición, nosotros tenemos tres exposiciones que son las organizadas, que son nuestra nacional, Palermo y Expobra, y después la segunda en importancia son las patrocinadas. En el caso de Salta es la patrocinada del NOA, así que es una exposición muy muy importante y por suerte salió todo muy bien en la jura, realmente había muy buenos animales. Muy buena presencia de cabañas salteñas, que fueron principalmente la que se llevaron los premios en el día de hoy, y esperemos que mañana en el remate también no sea la excepción y siga la tendencia de este año, que es lograr muy buenos precios. Y seguramente, y de continuar esta inercia que está teniendo, las ganas de seguir invirtiendo, hay un camino muy grande por delante, muy largo por delante para toda la ganadería en general. ¿Y cómo está en este sentido Braford? No, ahora estamos pensando también en ver de qué manera podemos ampliarnos, desde lo que es la institución me refiero, a tener mucha más presencia. Sobre todo, vuelvo a decir, hay provincias como Salta, Santiago, que tienen mucho para crecer. Creo que ahí es donde tenemos que apostar más fuerte y mantener, por supuesto, esas plazas que ya el Braford es una marca registrada como Corrientes, ¿no? Pero también apostando a los otros y también empezar a pensar, estamos próximos a alargar, si Dios quiere, a fin de año vamos a estar presentando una marca propia de vinos. Y bueno, son todas cosas, visto, que van haciendo, instalando una marca, ¿no? Entonces queremos alargar con el vino y si Dios quiere, para el año que viene también sumarle eso una carne Braford, hamburguesa Braford, es lo que tenemos en mente, lo que estamos discutiendo hoy en comisión directiva. Y te vuelvo a decir, si no tenemos ningún contratiempo, este año va a ser la presentación del vino y el año que viene seguramente ya de la carne Braford.